Para mí, llegarle Cruz Roja aquí a mi comunidad es muy importante porque nosotros acá como indígenas y requerimos médicos, y gracias a ustedes que hoy estamos aquí, mantenemos, vivimos en el difícil de acceso. Y mis hijos atendieron parte de la síntoma que sentían mis hijos y muchas cosas más, que se lo habían desparasitado y eso mucho más. Me hicieron diagnóstico y así me formularon y me atendieron todos los medicamentos que requerían mis hijos. Ya llevamos aproximadamente 3 meses que no salimos de la comunidad, y si nos vamos para al monte a buscar cualquier cosa como banano, yuca, maíz, eso, entonces nos toca ir acompañado cada quien con su mujer. Nunca andamos solos, vamos con alguien así en grupo para estar como más seguro. No me queda sino decirle que gracias a ustedes y a todo, a la Cruz Roja Voluntaria que nos ha venido a preguntarnos, y eso es lo más importante, a preguntarnos qué nos pasa en este momento, qué sentimos, qué nos ha pasado, qué me queda para contarle. Pues muy bonito que nos pregunte para uno como desahogarse y decirlo. Y mi saludo para especial, un mensaje para la Cruz Roja Colombiana. Lo deseamos los mejores porque primera vez, como le digo, que nos vienen a atender acá donde vivimos, es difícil de acceso, donde puede costar 2. Gracias.